Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lucas Ramírez, soy percusionista, baterista, docente y productor. Estoy muy contento de esta invitación a este ciclo de músicos produciendo, un espacio muy interesante en donde podemos contar un poco las experiencias que tuvimos y que tenemos en estos 2 años de tan particular de pandemia. Bueno, cuando comenzó el aislamiento social, mis trabajos se vieron muy afectados y tuve que empezar a investigar un poco sobre cómo lograr una buena calidad de clases online, tanto en la parte de video como audio. Me puse a estudiar e investigar la parte técnica, tanto en microfoneo, interfaz de audio, computadora, software virtuales y demás, para lograr trabajar cómodos con mis alumnos. Me puse a investigar, ver con qué técnica contaba y qué me hacía falta para poder lograr esa calidad de clase que quería brindar a mis alumnos. Y bueno, después de un tiempo pude llegar a lograr como una calidad de audio HQ, que es una calidad de audio de alta fidelidad, y video Full HD para poder transmitir y que mis alumnos puedan tener la opción de tenerlas por celular o por computadora sin mucho requerimiento técnico, pero que ellos puedan recibir la clase que yo envío de buena calidad. Bueno, cuando logré eso, indirectamente tenía ya setada toda la batería para grabar si quería. Entonces empecé como a desarrollar un poco y a investigar algunos proyectos que tenía como medios encajonados míos en cuanto a la programación de algunas máquinas para tocar arriba y experimentar un poco con la cuestión de afinaciones, tímbricas, texturas, tanto en la percusión como en batería. Comencé a grabar y a experimentar, a mezclar, a hacer varias cosas. Y bueno, en ese tiempo estuve estudiando bastante el instrumento y las cuestiones técnicas de audio. Justo en ese momento, fue a finales del 2020, me habla un amigo, Darío Bustos, para que retomemos un proyecto que habíamos dejado medio stand-by, si no me equivoco, a mediados o fines del 2018. Entonces yo justo estaba con toda esta cuestión experimentando de grabar y como buscar como otra sonoridad y era un momento como justo para eso. Estaba como creando, como no sé, produciendo y creando algunas ideas que tenía ahí medio guardadas. Y empezamos a producir, le dije que sí, empezamos a armar un proyecto que en un comienzo todavía no tenía un nombre definido, sí era un dúo solamente, eso estaba claro, pero no teníamos definido cómo se iba a llamar ni nada. Empezamos a trabajar, él tenía unas maquetas de algunas ideas y en todo ese tiempo no nos vimos, trabajamos siempre a la distancia. Él me mandaba algunas ideas, yo escuchaba, grababa, probaba, cambiaba el set, afinaciones, platos, buscaba como otras sonoridades, iba probando, se lo reenviaba, él me decía que modifique algo, él me mandaba algo, yo le decía que modificara y así estuvimos como produciendo el tema hasta que llegamos al producto final a comienzo de este año. En un comienzo los temas no tenían, no eran cantados, digamos, eran instrumental.
No sabíamos si le íbamos a poner alguna voz, pero una vez que ya los terminamos, o casi terminados, decimos que sí, que estaba bueno poner una voz. Y así fue. Una vez que ya tuvimos, antes de grabar, que tuvimos los temas terminados, ya listos para grabar, tenemos que decidir qué íbamos a hacer con el nombre. Me acuerdo que para grabar no nos habíamos visto nunca. Nos juntamos una vez, ensayamos para ver, hacerlo real a todo lo que habíamos trabajado. Ensayamos una vez y nos gustó mucho. Y después de esa vez dijimos, pongamos una fecha de grabación. La pusimos. Era próxima, no sé, 2 semanas más adelante creo. Y antes de grabar, volvimos a ensayar una vez y después grabamos. Se imprimió todo muy rápido, la verdad, porque estaba todo bastante trabajado. Fue una grabación rápida, muy, muy rápida. Y lo hicimos todo acá en mi estudio, en mi casa. Llamamos a un amigo, a Santi Izquierdo, que montó su estudio móvil acá en mi estudio. Y registramos toda la sesión. Bueno, cuando terminamos y empezamos a mezclar, teníamos que decidir si el proyecto iba a ser nuevo o si iba a llevar el nombre de un dúo que Darío tenía antes, que justo ya se habían separado, me parece que en el 2019, que se llama Lautremon. Y entre discusión y discusión llegamos al acuerdo que se llamara Lautremon, como venía. Lautremon es un dúo que viene tocando hace bastante. Hasta ese momento tenían 6 discos editados. Este disco, Laberinto, es el número 7. Y siempre me pareció interesante, yo ya lo conocía, ellos, la propuesta que hacían. Ya que era un dúo de rock, si se quiere, con todas sus influencias, pero era muy particular porque Darío, el guitarrista, toca con una guitarra de 7 que es parte de la guitarra es bajo y parte es guitarra, es como un instrumento en dos, y él canta. Y la otra parte del dúo es la batería. Y suena como bien, muy grande, no hace falta como más cosas. Está bueno, me gusta esa estética que tiene la banda y la formación me interesa como bastante. Así que bueno, ahora salió el disco el 15 de octubre del 2021. Y bueno, nada. Ahora voy a tocar un tema del disco arriba de las pistas originales, que se llama Zoom, y bueno, espero que les guste. Gracias. Social.
Bueno, me despido, muchas gracias por todo este espacio, un agradecimiento especial a la Agencia Córdoba Cultura por generar este lugar para poder contar un poco lo que estuvimos trabajando y estamos trabajando durante este tiempo. Y bueno, nada, eso. Me pueden seguir en las redes sociales, en Instagram, como Lu, letra K, S, Ram, en Facebook como Lucas Ramírez y en mi canal de YouTube, igual que Instagram, Lu, K, S, Ram. Espero que esté todo bien, hasta pronto y nos vemos por ahí.